Hola, hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, Clau, muy bien y espero que ustedes también lo estén del otro lado y sigan disfrutando como nosotros de conocer diferentes lugares de nuestro distrito. Y hace rato que Tigre está en el mapa y en la ruta de los nuevos visitantes. Por eso vamos a hablar con el subsecretario de Turismo, con Eric, para que nos cuente cómo fue la temporada de verano 2023. Y hablando de turismo, nos vinimos al Delta a conocer el establecimiento La Morada, donde te podés alojar, disfrutar de un momento diferente y encontrarte con la naturaleza. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales, hacerlo en Twitter como Te Somos Tigre y en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre. ¿Arrancamos? Vamos. Esto es un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hola, Eric, ¿cómo va? Gracias por el tiempo. Hola, Claudio, un gusto. Gracias por el espacio. Bueno, a ver, no hay nada mejor que hablar de turismo que acá en el Puerto de Frutos, ¿no? Porque sin lugar a dudas es un poco un llamador para el que viene a Tigre a visitar. Pero primero te pregunto cómo está yendo la temporada, una temporada 2023 que, por lo que uno que ve, parece ser muy buena, ¿o no? Sí, efectivamente, Claudio. La verdad que estamos recibiendo mucho turismo, turismo nacional, turismo internacional, de distintas provincias, distintos países periféricos como Brasil, Uruguay, Bolivia. Vemos cómo ese gran público nos viene visitando en esta temporada de verano, que de alguna manera nos está acercando a los niveles de prepandemia, sinceramente, no solo acá en Tigre, sino también se ve reflejado también en toda la provincia de Buenos Aires. Te pregunto primero, ¿por qué puede encontrar alguien que viene por primera vez a Tigre? ¿Cuáles son los puntos con los cuales no se puede ir de Tigre sin conocerlo? Bueno, mirá, la particularidad de Tigre que tiene es que tiene bastantes medios para poder llegar. Se puede llegar mediante la línea Mitre del tren, se puede llegar a través de automóvil, por la autopista Panamericana, así como también con transporte público terrestre. Y en cuanto a tu pregunta de cuáles son los imperdibles, digamos, para que puedan visitar, bueno, uno es aquí, donde estamos, el Puerto de Frutos, que es un mercado a cielo abierto, con multiplicidad de actividades para poder hacer, como gastronomía, excursiones fluviales, y obviamente la gran multiplicidad de oferta en cuanto a locales, de artículos del hogar, cestería en mimbre y demás atractivos que la verdad cada vez que año a año va creciendo considerablemente. Bueno, el Delta de Tigre es uno de los más emblemáticos, también uno de los entornos naturales únicos que tenemos y que nos diferenciamos también del resto. Uno de los lugares con gran crecimiento también en cuanto a infraestructura de gastronomía. Grandes emprendimientos se han desarrollado a lo largo de este último tiempo allí. Actividades acuáticas para desarrollar en el Delta como kayakismo, kitesurf. Bueno, y también obviamente viene creciendo también el tema del alojamiento para quienes se quieren quedar a dormir y pasar una noche en Tigre y poder disfrutar de los grandes atractivos que tiene, que no es solo para poder hacerlo en un solo día, sino también poder aprovechar y disfrutar de los diferentes circuitos turísticos que tenemos, que se concentran particularmente aquí en Tigre Centro, con bueno, Puerto de Frutos, el casino, el teatro, el parque de diversiones, la estación fluvial también, que ofrece excursiones fluviales por los cinco ríos más emblemáticos de la primera sección del Delta. Así como también, si nos vamos alejando un poco del centro, podemos encontrarnos con el polo gastronómico de Paseo Victorica. Podemos encontrar parrillas, heladerías, restaurantes, cervecerías. La verdad que es un lindo lugar para ir a compartir en familia, con amigos o en pareja. Y bueno, un poquito más alejado, si nos vamos alejando, podemos encontrar lo que es el polo gastronómico de Bahía de Nordelta, que es bastante moderno, por decirlo de alguna manera, ya que empieza a concentrar gran oferta turística también de gastronomía en ese lugar. Y si nos seguimos alejando un poco más, nos vamos a poder encontrar con el circuito turístico de Villa La Nieta de Iqueluján,
también un polo gastronómico a la vera del río para ir a comer, a almorzar, de parrillas, heladerías, incluso también si uno quiere realizar alguna actividad acuática ahí como kayak para ir amigándose con el Delta y conociendo un poco ese entorno natural único en primera persona, también puede realizar ese tipo de actividad que la verdad la recomiendo, es muy, muy linda. Cuando uno viene al Puerto de Frutos, ¿qué encuentran que busca la gente? Porque hay muchos prestadores que hacen lo de los paseos que vos dijiste recién de, por los distintos ríos que hay aquí en Tigre. ¿Es una de las cosas más solicitadas? Sí, la verdad que uno de los grandes atractivos que tiene el puerto es justamente esto, la excursión fluvial, que hay varios prestadores que ofrecen paseos en lancha en distintas embarcaciones, tenés los catamaranes también que salen aquí desde puerto y las tarifas son bastante accesibles, permite, ¿no?, experimentar en primera persona lo que es navegar en el Delta, que tal vez varias personas que nos visitan se quedan encantados con este lugar. Y bueno, y también la gastronomía viene creciendo la gastronomía en el puerto para también pasar el día, hacer sus compras, pero también si quieren cenar, almorzar o incluso merendar, hay oferta para que puedan pasar el día tranquilamente en este lugar. Me hablaste de los prestadores y antes también me mencionabas lo de que hicieron una especie de relevamiento por el Delta, a ver cómo les estaba yendo, cómo les iba, qué es lo que necesitaban, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, tal cual, a principios de enero empezamos a hacer visitas, particularmente en prestadores del Delta, de distintos segmentos, gastronomía, alojamiento y demás, justamente para ir viendo el nivel de caudal de personas, cómo le estaba yendo en esta temporada de verano. La verdad que nos encontramos con un panorama bastante positivo. Hemos visto gran caudal de personas. Ellos también nos comentaban que estaba bien, yendo bien la temporada. Así que muy contentos por eso. Y bueno, teniendo un contacto directo ahí y un seguimiento con los prestadores para nosotros de la subsecretaría poder ir apoyando desde nuestro lugar, desde lo público, a partir de nuestras herramientas, a ese crecimiento del turismo local. ¿Hoy encontrás que Tigre es un punto obligado para el turista que viene a la Argentina? Más allá de las provincias que tiene para visitar, si bien a Buenos Aires es el Obelisco, La Boca y también está Tigre ahí. Sí, la verdad que en este trabajo que hemos venido realizando en relación con las agencias de viaje, ellos siempre tienen incluido a Tigre, o sea, hacen días en Capital Federal, pero incluyen a Tigre para venir al puerto, para hacer las excursiones fluviales, y nuestro desafío es justamente mostrarle la gran oferta que tenemos en ese sentido, por eso realizamos workshop con esas agencias para mostrarle toda la oferta. Y particularmente luego lo que fue la pandemia, la verdad que el turista se empezó a sofisticar un poco más, empieza a buscar lugares más naturales, más con entorno al aire libre, y eso a nosotros la verdad que nos viene beneficiando de alguna manera, porque el turismo en Tigre está creciendo por esa sofisticación que viene teniendo el turista y esa demanda de encontrarse en un entorno más natural y no tanta ciudad de conglomeración de personas. Así que la verdad no en ese sentido nos hemos visto beneficiado en el caudal de gente que venimos recibiendo. Eric, redes sociales, lo que quieras, dato de contacto para que la gente ubique rápido las redes de Tigre o quiera informarse de algo. Facebook, Instagram y Twitter es Viví Tigre. Y nuestra página web es www.vivitigre.gov.ar. Allí van a poder encontrar toda la oferta turística que tiene Tigre para ofrecer. En todo momento y lugar, el sistema de protección ciudadana está en alerta y nosotros te lo mostramos a través del COTE en Acción.
con novedad. Bueno, se acerca por favor a la Ralde y Rubén Darío. Monitoreo tiene por visual un motovehículo Honda Twister similar al sustraído en el municipio de San Fernando. Copiado, nos dirigimos. Thank you.